Amigos de Noticias de Hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Joy Manchin, sin ayuda de nadie, negó la licencia pagada a las familias estadounidenses. Eso es simplemente crueldad. Todos los pares económicos de Estados Unidos tienen una política de licencia familiar remunerada. ¿Por qué un demócrata se opondría a una medida tan básica? Los estadounidenses seguirán siendo algunas de las únicas personas en el planeta que no tienen derecho a vacaciones pagadas cuando tengan hijos, y por eso pueden agradecer a Joe Manchin. Manchin, el senador demócrata de Virginia Occidental, hundió la parte de la licencia pagada en un paquete de política interna cada vez más estrecho. Manchin ya había logrado que los demócratas hicieran lo que alguna vez fue un proyecto de ley amplio y ambicioso más pequeño y menos efectivo. A pesar de que los demócratas controlan la Cámara, el Senado y la Casa Blanca, y no se espera que mantengan el control del Congreso después de las elecciones de mitad de periodo de este año, todavía no pueden lograr lo que el pueblo estadounidense les puso en el cargo. Y eso se debe a Manchin, así como a su compañera centrista Kyrsten Sinema. Para ser justos, 50 republicanos también tienen la culpa de esto. Los 50 republicanos se oponen al plan de licencias familiares pagadas de Joe Biden, y se esperaba que ninguno votara a favor de este proyecto de ley. Si incluso algunos de ellos hubiera estado dispuesto a cruzar el pasillo para apoyar a los padres y los nuevos bebés, para ser, se podría decir, pro vida o pro familia, entonces Manchin no tendría el poder que tiene para negar licencias familiares pagadas a millones de padres estadounidenses. Así que no olvidemos también esta realidad. La mayoría de los demócratas quieren crear un programa de licencias familiares remunerado. Los republicanos no. Pero las acciones de Manchin son particularmente insultantes y atroces porque es demócrata. Disfruta del apoyo y la financiación del partido. Se beneficia cuando los demócratas hacen cosas populares. Y ahora se interponen caminos de una política que quieren la abrumadora mayoría de los demócratas y que es tremendamente popular entre el público estadounidense, incluidos los conservadores y los republicanos. La licencia familiar remunerada aporta una larga lista de beneficios a las familias, desde hijos más sanos hasta matrimonios más sólidos, y beneficia al país al mantener a más personas en edad laboral en la fuerza laboral. Cuando las familias no tienen licencias pagadas, las madres abandonan, una dinámica que hemos visto exacerbada por la pandemia. Según algunas estimaciones, las licencias familiares remuneradas podrían aumentar el PIB de Estados Unidos y miles y millones de dólares. Esta es una buena política, pero también es una política que trata en gran parte de igualdad de género. Si bien la licencia remunerada está o habría estado disponible para cualquier nuevo padre, la realidad es que son las mujeres las que son las principales cuidadoras de los niños. Las mujeres son las que dan a luz y las mujeres son las que son expulsadas de la fuerza laboral remunerada cuando tienen hijos. Tal como están las cosas, muchos empleados de cuello blanco bien pagados obtienen algunas vacaciones pagadas. Son los padres de clase trabajadora quienes a menudo no lo hacen y quienes no pueden darse el lujo de tomarse varias semanas de un trabajo remunerado por hora, incluso para recuperarse del parto o para cuidar a un bebé recién nacido que necesita atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estos trabajadores, en particular las mujeres entre ellos, se encuentran en un aprieto importante: dinero, pero sin capacidad para cuidar a un niño, o cuidar a un niño y no tener dinero. Un programa de licencias familiares pagadas pondría fin a esa crueldad particularmente estadounidense.
somos una de las sociedades más prósperas de la historia del mundo. Y sin embargo, nuestra falta de políticas de licencias pagadas significa que las nuevas madres vuelven a trabajar en restaurantes de comida rápida días después de someterse a una cirugía abdominal mayor, dejando a sus bebés en casa con quien esté libre para verlo. O nuestra falta de política de licencias pagadas significa que las nuevas madres simplemente renunciarán a sus trabajos, lanzándose a la precariedad financiera en el momento exacto en que necesitan mayor estabilidad, más dinero y menos estrés. Es asombrosamente cruel y es completamente innecesario. Todos los pares económicos de Estados Unidos tienen una política de licencias familiares remuneradas, y la mayoría de ellos tienen políticas que son mucho más generosas y muchas más sensatas que incluso el plan de los demócratas debatían. Este no es un problema misterioso o sin resolver. Todos los demás países ricos y desarrollados de la Tierra lo han resuelto en gran medida. Somos un caso atípico porque simplemente estamos eligiendo hacer la vida innecesariamente brutal para las familias y para las mujeres en particular. Y esta semana en particular es Joy Machin, quien está eligiendo, sin ayuda de nadie, continuar haciendo la vida innecesariamente brutal para las familias y para las mujeres en particular. No es el único mal acto, pero ahora mismo es el más poderoso. Y está usando su poder político no para defender lo que sus electores quieren y necesitan, sino simplemente para demostrar que lo tiene, para demostrar que es más influyente que el presidente de los Estados Unidos y que la política social y económica estadounidense está en sus manos. Es una pequeña demostración narcisista, patética y mezquina. Y son las familias estadounidenses, y en particular las madres estadounidenses, las que sufren para que Joy Machin pueda sentirse como un gran hombre. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.